pues aquí comenzamos, ¿no? Comenzamos en esta mañana. Estoy nerviosa. Hoy es vida en este especial 20 aniversario. Hemos estado trabajando arduamente, no sé qué va a salir de aquí. Pero qué gusto poder pues saludarles a todos los que nos ven, todos los que nos escuchan. Hoy es vida con este tiempo tan especial de recordar un poquito los comienzos y hasta dónde nos ha traído el Señor. Pero antes de todo eso, pues tenemos aquí a Tony. ¿Qué tal, Pepi? Buenos días y buenos días a todos. Como Pepi decía, hoy es un día especial porque celebramos, conmemoramos el 20 aniversario de Radio y Televisión Vida, que se dice pronto, pero son 20 años, uno tras otro, todos con sus meses y todos los meses con sus días y todos los días con sus horas y minutos y segundos, sí. Que todo hay que decirlo. Parece que decimos 20 años, pero en 20 años han pasado muchas cosas. Ha llovido mucho, han sucedido muchos... bueno, pues muchas historias, muchos testimonios, altos y bajos, y bueno, queremos en esta hora y pico que tenemos por delante dar un pequeño repaso, hablar con algunas personas que han sido parte de este ministerio a través de los años. Queremos retomar, hemos estado pues tirando de almacén, hemos ido a recoger las cintas de VHS. Cierto, cierto. Los jóvenes no saben lo que es eso, pero eso eran una especie de objetos, ¿no? Así rectangulares, sí, que se metían en un dispositivo y hacía como un ruido clic, 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 y le dabas al play y ahí, sí, sí. Pues, bueno, pues de cintas VHS, y hemos estado pues escuchándolas pacientemente y rescatando algunos de los momentos que vamos a reponer en esta mañana. Queremos también abrir los, no tanto los teléfonos, pero sí abrir el WhatsApp para que todos aquellos que tengan un testimonio, todos aquellos que quieran mostrar gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho con ellos a través de Radio Vida, si tú has conocido al Señor, si conociste al Señor a través de esta emisora, si has sido bendecido en alguna manera, seguro que ha sido bendecido. Sí, yo he sido muy bendecido, sí, pero dinos algo. Yo estaba enfermo y oraron por mí a través de Radio y Televisión Vida y fui sanado. Toda la gloria se la vamos a dar a Dios. Es un día para darle la gloria a Dios, pero también es sabio recordar las obras de Dios con nosotros. Y eso es lo que queremos hacer esta mañana. Así que si tienes un testimonio, si tienes una palabra, tienes de gratitud, puedes compartirla también con nosotros al WhatsApp 678-711-683. Así que estamos encantados de poder saludarles a todos aquellos que nos escuchan a través de los diferentes repetidores de FM, nos ven a través de TDT o en la distancia a través de nuestra página web. Así que comenzamos. Queridos amigos, os habla Fernando Vergara, director de Radio Vida. Damos comienzo oficial a esta emisora cuando son las 11 de la mañana del día 3 de enero 1998, cuando son las 11 y 4 minutos. Bienvenido. De alguna forma queremos inaugurar, orar a Dios, darle gracias por el comienzo de las emisiones de una nueva radio. Radio Vida, en el 102.8 de tu FM. Pues ahí teníamos esa locución. Se nota también la calidad, lógicamente, claro,
que ha sido grabada desde una cinta de VHS, pero esa fue una de las primeras locuciones que tenemos de los comienzos de Radio y Televisión Vida, como han podido escuchar, que decía el 3 de enero, ¿no? De sí. 1996, 98, aunque sí. Dos años antes ya Radio Vida nació, y bueno, pues ahí estuvieron esos dos años, estuvimos ajustando y bueno, pues una historia muy larga, ¿no? Pero hoy pues celebramos casi, hoy hace 11 años, perdón, 19 años, 11 meses y poquitos días que nos quedan para llegar a nuestro vigésimo cumpleaños. Al pastor Fernando Vergara no lo tenemos aquí, precisamente hoy hace dos años y un día que él partió a la presencia de Dios, pero tenemos con nosotros a su querida esposa, que le acompañó durante todos estos años y que fue también partícipe y bueno, pues una de las personas que vivió con más intensidad los comienzos de Radio y Televisión Vida. Buenos días, Ana. Hola, muy buenos días. Aquí estamos a la brecha y oyendo ese sonido tan sumamente peculiar y recordativo, pues es imposible de que uno no se sienta movido a un sentimiento muy hondo que hay en nuestros corazones. Pero la verdad es que fue todo un reto, todo un éxito para el Señor, por supuesto. Y yo recuerdo, ¿no?, que cuando alguien le dijo, pues sí, puedes empezar a emitir, mira, tal televisión está con licencia, la otra no, a vosotros va a ser difícil que os den por vuestra condición. Entonces él ahí vio un horizonte abierto de que no estaba ilegal, sino que estaba permitido. Y así nos lo comunicó Telecomunicaciones. Mira, Fernando, tú puedes emitir, estás permitido. Entonces Telecomunicaciones, ellos estuvieron mucho tiempo guiándonos, buscando a ver qué es lo que nosotros estábamos haciendo. Y claro, como vieron que era una radio limpia y que hacía bien a la sociedad, pues ahí estamos 20 años ahí emitiendo y trabajando. Fíjate en el mismo dial, ¿no? Porque decía sí, sí, sí. Bueno, 102.8 sí, y todavía sí, estamos ahí. Pero empezamos en el 105, que tenemos las dos. Las 105 fue un problema ahí, pero después esa la 102 sí. Porque también ahí en esa hubo algunos problemillas que se metía una emisora y entonces tuvimos que buscar la 105, que es la que, digamos, la que ha perdurado para que alcanza más. La 202.8 es la que más local, digamos. Claro, y supongo que las facilidades que había entonces no eran las que hay ahora, o también los medios, ¿no? Porque antes no era fácil comprar equipos y no era fácil establecer una emisora de este calibre. Bueno, la verdad es que Dios ha sido tan grande y tan maravilloso que, si os cuento, Eduardo y Eunice fueron a comprar los equipos, un poco nosotros muy, digamos, muy precarios y no teníamos mucha noción de dónde comprar los equipos y dónde podernos, digamos, abastecer de todas esas cosas, ¿no? De todos los equipos que hacían falta. Entonces solamente teníamos una pretina, perdona, y el vídeo que tú decías en aquel entonces, pero lo que más costoso era lo que es en la cabina de transmisión, donde se te transmitían los programas. Eso era muy sencillo. Lo que más costoso era los equipos arriba en la montaña. Claro. Y esos equipos arriba en la montaña es cuando Eunice y Eduardo se marcharon a Italia a comprar esos equipos. Y después ya contactamos por algo que Dios proveyó, el técnico que ahora mismo tenemos. Eso fue que lo conocimos en Gandía, a través de otro hermano que tenía también radio así como nosotros en Gandía. Y entonces este señor nos lo presentó y ahí es donde ya contactamos con, ahora mismo su nombre, Esteban, y ahí ya contactamos con ellos, pero eso pasó por lo menos 5 o 6 años hasta que pudimos contactar con ellos. Entonces los equipos que teníamos eran unos equipos que nos vendía uno, nos vendía el otro. Había un hombre que también conocimos, que muy bueno, también un estupendo, Esteban también, no sé si se llama, no se llamaba Esteban, bueno,
Bueno, tenía que haberme hecho una nota, perdón. Pero porque la verdad es que son tantas cosas que una viene a la mente, pero en fin. La verdad es que conocimos a este a través de otra emisora que tenían, que era su técnico, su el que asesoraba, y él también estuvo mucho tiempo antes de conocer a Esteban, que nos asesoró. Los equipos, pues era dificilísimo, pero mira, fue alguna experiencia muy grata, porque hubo unas personas que nos dejaron el dinero para comprar esos equipos. Y yo decía, señor, señor, por un favor. Un millón de pesetas, ¿no? Sí, sí, totalmente, un millón, Tony, un millón. Digo, señor, yo oraba al señor y decía, señor, ¿pero dónde vamos a sacar ese dinero, Fernando? ¿Qué atrevido eres, papá? ¿Y cómo vas a devolver ese dinero? Lo tienes que devolver. Bueno, fue algo milagroso, poderoso. El millón y más dinero que se levantó en ofrendas, porque nosotros siempre ha sido con ofrendas, o sea que, y respetando muy bien las iglesias, Fernando lo decía mucho, vosotros a vuestra iglesia, y aquí es ofrendas, los diezmos nunca los pongáis en la radio, eso lo tenían muy claro y eso lo continuamente lo ministraba. Entonces, se recogió ese dinero, pagamos los equipos y pudimos mejorar los equipos en cabina también. Pero ya te os digo que al principio no en la tecnología que tenemos ahora, ni mucho menos ni pensarlo. Lo que tú decías de los vídeos, eran unos vídeos, teníamos un vídeo, entonces lo poníamos y duraba 8 horas. La programación se grababa. Y cuando se grababa esa programación, después ya por el día, por la noche, a partir de las 12 de la noche, porque no, él no, de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, él grababa todo, se grababa todo con ayuda de Eduardo y de Benjamín, que eran los que estaban ahí en ese momento ayudando a todo eso. Y entonces se grababa, y eso es lo que después se ponía por la noche. Teníamos que correr corriendo para ir a darle la vuelta, porque si no se paraba la emisora. Bueno, pues todo eso, a pesar de todo eso, Dios fue haciéndolo una obra, algo poderosa. Muchas personas vinieron a colaborar, se hizo muchos programas muy bonitos, muchas iglesias colaboraban y la verdad es que fue un tiempo muy, muy especial. Bueno. Y ahora vamos a poder recordar algunos de esos momentos, pero creo que al principio Radio Vida también se le llamaba Radio Kilómetro. Bueno, eso, mira, eso te puedo hacer una experiencia porque eso fue muy curioso, aunque no quiero decirlo porque sea mi hija, ¿no? Pero ahí la mesa era, bueno, de 20 centímetros, una pretina para poder poner una radio de cintas. Una cinta. Una cinta. Los DVD ni existían. No, claro. No existía el DVD. Eran cintas que teníamos, que nosotros conseguíamos cinta cuando íbamos a Estados Unidos, porque aquí en España música cristiana pues había muy poquita sí. En aquellos tiempos, y nosotros veníamos con las maletas llenas de Biblias y de cintas, y después ya fueron los DVDs, pero las cintas que las poníamos en el y lo que duraba la cinta para controlarlo y todo esto. Y entonces ahí tuvimos la emisora en una iglesia que nos dejaron el local, y ahí, pero nada, el radiocassette, la mesa y una antena que había arriba en la azotea del piso, que por cierto también enseguida pues tuvieron sus problemas, pero ahí es donde empezó. Y Tamara hizo un programa musical y tuvo un montón de llamadas. Sí. Y tenía, pues yo no sé si tendría 12, 13 o 14 años tendría, y entonces claro, solamente se oía lo que es ahí en el rollo, la emisora, nada, apenas nada. Después ya de ahí ya salimos, ya fuimos a un local, a una casa que nos prestaron unos hermanos, y también ahí en esta, bueno, esta foto que está saliendo ahora, esta foto fue en un tiempo que estuvimos en el plan quinquenal, que eran 5 años haciendo evangelismo por toda España. Esto fue en Víctor, en Basauri, en Bilbao. Y él, y aquí ya, esta ya fue, esta ya es en, aquí en la carretera de Alcantarilla, esta ya es en la carretera con unos equipos, ya con la mesa que tenemos actual, ya esto ya ha cambiado totalmente. Esto ya es más, mucho más moderno. Ya teníamos ahí unos equipos muy buenos ahí. Y estoy aquí, estamos ahora. Perdón. Pues qué bueno, Ana. Bueno, perdona. Y entonces eso se llamó Radio Kilómetro. La Radio Kilómetro. Y entonces había, en directo, pues había muy poquito tiempo lo que se hacía. Ahí un poco de, y entonces había como por las tardes un poquito de musical. Y entonces Tamara hizo un programa. Y bueno, tuvo un montón de llamadas de jovencitos que les gustaba mucho el programa. Y aquello fue muy notorio porque nosotros no pensábamos que no nos oía nadie. Y de momento empiezan ahí las llamadas. Que bueno.
bueno, pues qué gloria bien. A Dios, ¿no? Así, y pero con eso, con una mesa pequeñita que Benjamín todavía la tiene, la conserva, porque es una reliquia, y una radio con las cintas, que a lo mejor tendríamos 10 o 12 cintas, sí. ¿Eh? No habría más, no habría más cintas. Qué pena, no tuviésemos, porque de aquellos... De esas fotos de ahí. Y grabaciones. Tampoco. Bueno, es que, bueno, el que tenía una a ver, ¿cómo se dice? Una cámara de hacer vídeos, eso era, claro. Eso era un lujo, ¿no? Claro. Y para nosotros todavía ahí ni se habían hecho maratones ni nada, todo eso había salido de las ofrendas nuestras. Por montar aquello, ya te digo, que no teníamos ni repetidor ni nada, no existía repetidor, el repetidor estaba arriba en la azotea de la finca donde estábamos, del local sí, que sí. Estábamos alquilados, o sea que no, de eso nada. Cosa. Vamos a recordar, Pepi, algún momento que... Sí, porque si no, el tiempo se nos va. Que también precisamente estás tú en uno de los programas que hacías con Fernando y fue un momento muy, muy gracioso, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a recordarlo. ¿A cuál te refieres? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál bueno, de no, ellos? Al de los peces. Bueno, a ver, ¿dónde me vais a meter, eh? Bueno, Ana, prepárate porque aquí viene. Ahí vamos. Con lo mínimo que tenía, con dos panes, ¿cómo es? ¿Cuántos panes? Cinco panes. Bueno, se lo he contado 40 veces a mis nietos, pero ahora mismo parecía que no quería durar. Es una noche avanzada también. Sí, ya. Sí. A ver, ¿cuántos peces eran? Cinco panes y dos peces. Los cinco panes y dos peces. Madre mía. Cinco panes y dos peces. A esta hora ya no sabemos. ¿Y a cuántos peces tenemos? A ver, ¿cuántos peces eran? Cinco panes y dos peces. El señor les dijo, tráemelos acá. Con dos panes, ¿cómo es? ¿Cuántos panes? Cinco panes. Ay, por favor. Qué bueno. Peces era. Fantástico. Eso es, las cosas en el directo. ¿Cuántos panes eran al final, Ana? A ver. Bueno, pues yo me parece que eran dos peces. Y cinco panes. Sí, perfecto, al final. Ahora sí. Bueno, esas son las cosas que tenía el directo y que la verdad es que yo no me imagino que serían las 12 o la 1 de la madrugada. Sí, era un programa que hacíais que de las 12 hasta las 2 de la madrugada. Sí. Entonces, esos programas eran deliciosos. Yo ahora estoy oyendo al pastor Ernesto y me estoy gozando. ¿Qué? Me estoy gozando con esos programas y voy a ver si localizo el teléfono y les hago una llamada a la 1 de la madrugada, que es cuando yo a veces no duermo, y la verdad es que esos programas eran una deleite, porque había unas llamadas y un fluir de simpatía y de gente que nos llamaba apoyando esos programas, que eran muy lindos. Y Fernando siempre, yo lo que pasa es que ahí yo le decía, no papá, digo, te levantas a las 5 de la mañana y si después te vas a acostar a las 2, porque si es que se quedas porque en la cama... Porque en aquel entonces... Éramos él y yo y... Pocos colaboradores. Y poco más, no había nadie. Toda la carga ahí. Sí, entonces, claro, él se levantaba a las 5 de la mañana y se terminaba a las 3 de la... Porque mientras sales y entras y tal, yo le decía, Fernando, estos programas ya tienes que empezar a delegar un poco. Pero bueno, y dice, ¿con quién delego? ¿A dónde están? Claro. Pero después el señor trajo. Venga. Sí. Muy bueno. Perdonar por esos penes y esos panes. No. Esa multiplicación. Si pudiéramos reponer todas las imágenes, eso sí, lo que nosotros hemos dicho y todo... Como tú decías, ¿no? Es el directo. Aquí se muestra cada claro, uno como claro, es. Claro, claro. Entonces, si queréis, puedo reponer otra cosa. Bueno, vale, vamos, venga, échale. Aquí vamos estamos. A reír. Bueno, pues vamos a reírnos. A ver. Yo no quiero llorar, ¿eh? No quiero llorar porque la verdad es que no. Esto es más, un poquito más reciente, pero tiene ya su tiempo y mira. Es que reinar en nosotros el carácter de Cristo. Cristomáticos. Pues sí, es cristomático. Si estábamos hablando acerca de los diferentes caracteres, está el flemático, está el sanguíneo. Y nosotros decíamos, hay que ser cristomáticos, ¿no? Cristomáticos, no flemáticos ni... La verdad que sí. Sí, ¿qué ibas a decir, Ana? No, que la verdad es que en esos tiempos, pues claro, lo que tenías con eso lo ibas haciendo. No estábamos como ahora, como se llama...
que para cortar y rectificar y editar. Editar se editaba. Sí. No, no, no había, se podía editar. No, no, era imposible. Quedaba era imposible. Bueno, entonces, ahora quedaba, tampoco editamos. Bueno, bien, editamos después, de, pero ya, ahora pero que, en directo. Ya, sí, ahora estamos en directo. Pero que después, si se si vuelve a reproducir, pues si hay alguna cosa, algún error o alguna errata que no es correcta, sí, pues oye, se corrige. Pero en aquel entonces era imposible porque no había. Eduardo y Benjamín eran muy jóvenes. Juan Carlos estudiando y Vanessa, los maratones los hacíamos nosotros, Juan Carlos, Vanessa, Eunice y Eduardo y Benjamín, y ahí teníamos los hacíamos, y la verdad que era recuerdo una de las veces que hubo un maratón que duró un poquito más de tiempo y nosotros tuvimos que salir a Barcelona porque una campaña de Benny Hinn. Sí. Y entonces el maratón no se terminaba. Y nosotros en Barcelona nos fuimos y ahí dejamos a Eduardo y a Eunice con el maratón. Y recuerdo que Eunice nos llama, papá, papá, el maratón lo hemos terminado ya, papá. Pues gloria a Dios. Así como, y así era, ¿no? Y así wow, eran los maratones. Bien, de que era, lo hacíamos entre nosotros y entonces, pues un mes, una semana, pues bueno, pues 15 días, pues bien. Y hay veces que otras veces que a lo mejor en una semana se terminaba el maratón. Pero yo quiero recordar una cosa, que el primer maratón que se hizo, que yo tenía tanta preocupación, no temor, no, porque los cristianos temor no tenemos, preocupación, porque era una responsabilidad muy grande de la persona que había dejado ese dinero, y era algo como un poco, después me he dado cuenta que era algo como él personal que lo había hecho, y entonces fue tan de tanto testimonio de que la Radio Vida tenía que continuar, que se duplicó las ofrendas, se duplicó la economía, no hemos tenido que hacer ningún préstamo para poder conseguir continuar. No quiero entrar ahí por si me tenéis que preguntar otras cosas, pero no, tranquila. Pero quiero deciros que desde que se empezó Radio Vida con los colaboratones, porque ese cambio de nombre, no ha habido necesidad de irnos a un banco a buscar un dinero porque no hemos tenido dinero para esto o para lo otro. Y cómo Dios ha ido añadiendo la palabra suya de los que tienen que ser salvos. Y cuántas personas han conocido al Señor a través de Radio Vida. Y cuántos testimonios tan sumamente curiosos, por ejemplo, como un pastor que estaba cuidando sus ovejitas y que se le cayó el transistor. Sí. ¿Lo tenéis eso ahí en archivo? No. Bueno, pues lo tengo en esa viva voz y en fresco. Yo no sé si este señor estará vivo o no, porque era bastante ancianito. Sí. Y bueno, él llamaba con una fe, con una alegría, de que él cuidando, no tengo otra compañía, no tengo a nadie, solamente mis ovejas y Radio Vida. Eso fue un testimonio hace muchos años ya, Sí. Hace muchos años. Y también, algo también muy especial de aquella joven que se levantó aquella ofrenda, que no sabemos ni de dónde vino, ni quién la ofrendó, de en aquel tiempo 15 millones de pesetas. ¿Eso lo sabéis? ¿Para quién era? Para una niña que la tenían que operar en Estados Unidos. Sí, nos acordamos. Eso fue un acontecimiento que fue Radio Vida. Pero ni sabemos quién fue este empresario, no sabemos nada, quién fue y quién no fue. La verdad es que ese dinero apareció y fue a la cuenta corriente de esta niña se operó y tampoco ya sabemos nada de ella, de cómo habrá ido su proceso, ¿no? Pero fue algo poderoso, ¿no? Y también el millón de pesetas que se recogió para Extremadura, para Badajoz, que hubo una inundación. Sí. O sea, que eso fueron los principios de Radio Vida, de cómo Radio Vida hizo tantas cosas que no las tenemos en la lista, ni aparecen en ningún lugar, pero sí están en la lista del Señor, sí. y él lo tiene en cuenta. También se levantó una ofrenda para un niño o una sí, niña también. Que bebió lejía o algo de... No, que otro niño también con el mismo problema, pero ese niño sí falleció. Para él llegaron, creo que fueron 7 millones también, que tampoco sabemos quién fue, no tampoco lo sabemos, pero ese niño fue para Estados Unidos, no sé la parte de Estados Unidos que fue, yo, el nombre, donde también fue la Lola Flor, a Houston, ahí. No quería errar en el nombre, a Houston, pero este niño sí llegó, a él sí falleció. Pero esta niña no, esta niña además
además donde lo tenía era un lugar muy, porque eran las lo que eran las boca, en las barras vocales. Sí, era cuerdas. En las cuerdas vocales. No. La mandíbula. Las mandíbulas. Ajá. Las mandíbulas. Era una cosa muy desagradable y ellos nos llamaron, los vimos y tal, pero después ya no hemos sabido más de ellos. Bueno, eso no importa, no viene al caso ahora. Pero como Radio Vida ha estado trabajando de una manera muy, muy así, sin mucho espectáculo, pero que ha quedado ahí una huella de que ha hecho una labor y que seguirá haciéndola. O sea, indudablemente seguiremos adelante en lo que Dios nos tenga preparado para cada momento y cada instante. Qué bueno, Ana. Pues entiendo que tienes responsabilidades de abuela ya ha pasado el tiempo. Oh, el tiempo mía. Rapidísimo. Pues sí, no. Y bueno, no. Algo más, algo que quieras. Bueno, pues yo lo único que quiero deciros es que para mí el poder trabajar en Radio Vida ha sido todo un deleite, una bendición. He recibido muchísimas gratificaciones para mi vida. Ha sido de mucho saber que en el propósito que Dios estás, que sabes que lo que has hecho es para la gloria del Señor y para el propósito de Él, y para que muchas personas, yo siempre digo, que muchas personas puedan conocer el Evangelio. También una de las promesas es que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y mi palabra correrá y se verá por todas las partes. Pues Radio Vida ya, gracias a Dios, está por todo el mundo, por todas las partes, y Él va a hacer el resto de el ministerio como Él quiera enfocarlo y como Él quiera llevarlo. Pero que ha sido un deleite y que es exactamente, Él ha sido nuestro proveedor. Amén. Pues nos llega un mensaje y nos dice simplemente recordar con amor y agradecimiento a Fernando Vergara por su entrega a los demás y por supuesto a su amada Ana, a quienes nos gustaría ver. Pero por razones de distancia y tiempo, por ahora es difícil. Recuerdo que los dos venían a visitarnos a Elche con tanto amor que no queríamos ir a otra congregación, pero Fernando nos indicó una iglesia en la cual servimos ahora. Un cariño enorme para todos, en especial para la querida Ana. Dios siga bendiciéndolos, Silvia y Hugo. Ajá, oh, sí. Claro, ellos son argentinos. Muchas gracias, Hugo y Silvia. Ya sabes que os amamos muchísimo. Y nunca recordaré aquel restaurante que fuimos a comer, que nos invitasteis, fue de mucha bendición. Qué bueno. Y eso es lo que trae el servir al Señor. Amén. Que Él también te recompensa en muchas, claro, de muchas maneras. Sí, el recuerdo ya es una recompensa, sí, ¿no? Sí, el recuerdo de y estos testimonios, estos mensajes que expresan muchas cosas en un mensaje corto. Corto, pero... Y que hay una vivencia, hay una comida, hay un... unas palabras, exactamente, hay una comunión. Sí, no solamente porque mi esposo él decía, yo voy a hacer una visita, a mí invitarme a comer, no. Pero claro, pues los hermanos, pues si vamos a visitarlos, pues ellos nos tenían ese detalle. Claro, es parte de la honra. Exactamente. Sí. Y una de las cosas que el sábado pasado estuve en Albacete y hay un montón de oyentes en Albacete. Un saludo muy fuerte para todos ellos. Ellos están siguiendo Radio Vida y el sábado seguramente tendremos varios de Albacete que van a visitarnos. Qué bien. Por eso nos damos cuenta de que la radio entra a los hogares, que yo decía esto, la radio es alguien que entra, penetra sin que nadie lo invite y está ahí, y es la palabra del Señor que rompe como espada de dos filos, que es su palabra, y hace lo que tú y yo a veces no podemos hacer. Amén. Es un evangelismo continuo. Es una palabra, plataforma que la palabra no vuelve vacía nunca, y eso es lo que tenemos la convicción muy grande de que esto no es cosa nuestra, sino que, puesto que es de Dios, por eso lo mantiene y por eso así es, que las personas cambian de vida simplemente con escuchar la palabra de Dios. No a nosotros, sino la palabra de Dios a través de nuestros vasos, que somos los que Él usa para la gloria y la honra de Él. Bueno, ha sido muchas gracias. Gracias a vosotros, la verdad que yo digo, madre mía, ¿qué me van a preguntar? Pero bueno, no, perdonad. Pues esto fluye bueno, aquí. Sí, la verdad que sí. Y estamos aquí con mucha libertad. Yo voy a seguir escuchando, si la verdad es que me encanta vuestro programa, la verdad que no me lo quiero perder, porque siempre tenéis unas novedades muy curiosas. Bueno, todo lo que hace Radio Vida, el Señor le ayuda y, claro, y es de mucha bendición. Pues que el Señor bendiga. Bendiciones, Ana. Igualmente. Que tengas buen día. Igualmente. ¿Cómo se me ha quedado aquí esta música?
Pues tenemos un mensaje también de que nos, nos llama es Javier Iencarni de San Pedro de Alcántara, en Marbella. Ellos nos dicen: para mí Radio Vida ha sido de mucha ayuda para afirmar mi fe y he aprendido mucho a través de vosotros y las buenas noticias, también el programa de Buenas Noticias de la 2. He podido conocer la palabra y la historia del evangelismo en España. Busqué una radio cristiana española y así, a través de internet, entrasteis en mi casa. Conocí a Fernando muy poquito, pero fue impresionante escucharlo porque partió con Dios muy pronto. Pero gracias a Dios por su obra y por todos vosotros. Gracias, Javier y Iencarni desde Marbella, pues por ese mensaje, por ese testimonio, y también como Iencarni y como Silvia, pues nos pueden mandar sus mensajes de gratitud, quizá un mensaje de oración a Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho a través de nosotros en estos 20 años y por toda la palabra, o quizá algo puntual que el Señor ha hecho contigo a través de las emisiones de Radio y Televisión Vida. Tenemos también, vamos a contactar con diferentes personas que han sido parte, como decíamos, de la programación de Radio y Televisión Vida, en programas emblemáticos, muchos programas musicales, tertulias, y personas que seguro que cuando escuchen su voz, algunos quizá los más, los que han tenido la oportunidad de escuchar más tiempo Radio Vida, van a recordar. Y ahí Pepi, bueno, pues está haciendo todo lo imposible para poder hacerlo. Pues sí, así es. Podemos recordar un poquito, aunque tenemos, estamos preparando una conexión con alguien que estuvo con nosotros hace mucho tiempo. Pero, ¿qué te parece en esos primeros tiempos? No sé si recuerda a alguien el programa Tú Eliges. Yo creo que mucha gente lo escuchaba. Sí, sí, fue uno de los programas emblemáticos, claro. Y empezaron, bueno, después vamos a hablar con ella si Dios quiere. Será más tarde porque tenía una cita y no podía estar aquí en esta hora. Pero ¿qué te parece ver los primeros comienzos de ese programa? Vamos a ver. De la voz de Fernando, ¿eh? Primero de la voz de Fernando. Adelante. Aquí comienza una nueva edición del programa Tú Eliges. Un programa que alrededor de las 2:30 terminaremos desde esta hora. 4 horas y media de radio. Una radio diferente, un programa distinto, único en la semana. Tú Eliges. Llamándonos a los teléfonos de Radio Vida, tú eliges la canción con la cual quieres bendecir a aquellos seres queridos, amigos tuyos, vecinos, quienes tú desees y tengas en tu corazón. Ayúdame a seguir. En Tú Eliges todos pueden participar, niños, jóvenes, personas mayores, adultos. Aquí tenemos una gama amplia de música que normalmente tú escuchas en Radio Vida. Y el procedimiento es sencillo. Llamas y pides la canción y también tu bendición a aquellos a los cuales diriges esta canción. Tu saludo, tu bendición, tu oración, etc. Pues así de sencillo, no complicado, ni mucho menos. Los teléfonos de Radio Vida están abiertos dentro de unos instantes para que empieces a llamar, solicites la canción y bendice a aquellos oyentes que estén escuchando, seres queridos y familiares. Tú Eliges se dispone ya a ponerse en marcha en este día, 31 de octubre. ¿Qué te parece? 4 horas y media de... 4 horas y media, ahí está. Luego vamos a recordar un poquito de ahí, porque ahí participamos mucha gente haciendo ese programa. Pero antes tenemos una... Espera un segundico, porque seguro que mucha gente se va a acordar del programa que llevaba la voz que está ahí al otro lado. Vamos a ver si quiere... A ver...
vamos a empezar con el con la programación de Tú Eliges. Soy Isabel Benítez. Aleluya, Isabel. Qué maravilla, mira. Tengo un problema con la música, años. Con la música tuya de aquel programa. No digas cómo se llamaba, a ver, porque vamos a ver si suena, ¿ves? Venga. Eso. Dime quién. ¡Ay! Ese era tu programa, ¿no? Dime quién es. Ese. Son dos. Sí. Yo tenía dos programas. Sí. Una, Tomando la Tierra, y el otro, Dime tú de quién eres. ¿Y tú de quién eres? ¿De quién eres tú? Eso, pero usabas esta canción, ¿no? Claro, sí, claro. Claro que claro sí. Claro que la usaba. Mira, tiempos gloriosos. Sí. Tiempos gloriosos. Cuando yo fui a la radio, el Señor me llevó. Me llevó, pero yo no quería ir. El Señor me dijo, quiero que hables por la radio. Wow. Y yo le decía que no. Que no, porque yo no soy de las personas que tengo mucha palabra. Entonces yo le decía al Señor que no, yo me negaba. Hasta que al final dije, vale, pues sí, Señor. Pero ¿qué voy yo a hacer? ¿Yo qué voy a decir? ¿Qué programación voy a hacer? Isabel, ¿en qué año fue eso? ¿Te recuerdas? Bueno, pues esto empezó en el 98. Mira, madre mía. Sí. Estábamos encima de una congregación muy conocida. Sí. Entonces, bueno, pues yo pedí a una hermana, porque siempre iba con alguna hermana acompañándome, pedí a una hermana que me acompañase, que tenía que ir a un lugar, pero yo no le dije a la hermana que iba a ir a hablar con Fernando. Sí. Entonces, bueno, por el camino me dice la hermana, Isabel, esta noche he soñado que tú hablas por la radio. Mira. Digo, ¿cómo? Sí, esta noche he soñado que tú tenías un programa en la radio. Ella no sabía nada. Fíjate. Mira, me quedé paralizada. Dios, empecé, ahí confirmando. Empecé a quebrantarme. Y entonces ella claro, se asustó. ¿Qué te pasa? Era que está ahora con el Señor. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Es que... Y yo ya se lo dije, mira, es que vamos a esto y a esto. Ella se quedó, vamos, nos quedamos las dos. Entonces, cuando ya llegué ya a la cita que tenía con Fernando, entonces, bueno, pues yo le dije, mira, el Señor me trae aquí para hacer un programa, pero es que yo no sé. Y entonces Fernando decía, bueno, pero ¿tendrás alguna idea? Digo, pues no lo sé. Y entonces Fernando, como era, y sabía... el Espíritu Santo estaba muy atento al oír del Espíritu Santo. A lo mejor hubiese sido, te hubiese dicho, esta mujer no la veo yo con facultades para ponerse a la radio. Entonces sí, entonces bueno, empezó. Qué bueno. Estuve cinco años, fíjate. Todos los viernes, de 10 de la mañana. En un principio pues era sobre una hora y media o dos, pero eso que va, eso ya se alargaba y estaba toda la mañana. Wow. Algo tremendo. Sí, sabemos, recordamos que tuvo muy buena acogida el programa, claro, para estar cinco años ahí. ¿Alguna anécdota, Isabel? Mira, muchísimas. Bueno, en un principio, y esa hora, y bueno, me siento nerviosismo, ¿no? Porque es una responsabilidad, y todos los viernes cuando yo me ponía y me preparaba para empezar ya la programación, eran unos nervios que yo no sabía ni de dónde estaba, algo tremendo. Pero claro, luego ya eso empezaba a fluir. Y bueno, la verdad es que las llamadas, porque luego se hacían llamadas, entonces la gente hablaba o comentaba, y bueno, había de todo. En esas tres o cuatro horas había de todo. Había presencia del Señor, palabra del Señor, solución a los problemas sociales, porque era programación de programas sociales, o sea, de problemas sociales. Entonces, había de todo. Había, bueno, la presencia del Señor en varias ocasiones, el mover del Espíritu Santo, llamaban,
con para ministrarle liberación, bueno, algo tremendo. Entonces, pues hubo de todo, incluso ya en el último tiempo ya, que ya eso ya se movía ya un poquito, la fluía más, un poquito más, y yo ya dejaba que el Espíritu Santo se moviese un poquito más, pues había humor, bueno, chascarrillos, algo tremendo. Y supongo que tú misma, Isabel, sí. Bueno, pues creciste mucho, ¿no? Con los propios programas, a la hora de prepararlos, a la hora de ponerte delante de Dios. Yo creo que ahí hubo esos 5 años, ¿qué supusieron para ti a nivel personal? Pues mira, empezar aprendí una relación personal con el Señor, porque yo toda la semana estaba preparándome una programación, un tema. En aquella época no había internet como hay ahora. Entonces me iba a la biblioteca, empezaba a mirar los temas, y luego aparte, pues, cuántas veces pedía al Señor y clamaba al Señor durante toda la semana. Dime, ¿qué se necesita para este problema? Y bueno, toda la semana estaba en la presencia del Señor buscando la solución que el Señor daba a través de la palabra. Wow. Porque, claro, yo estudio, pues la verdad, estudios bíblicos o como ahora se hace, en aquella época éramos lo que el Espíritu Santo daba. Uh-huh. Había pocos maestros y, bueno, el mover del Espíritu Santo que hay ahora, la revelación del Espíritu Santo que hay ahora, antes no se daba por muchas situaciones de iglesias y, en fin, éramos muy ignorantes. Entonces, todo venía del Espíritu Santo porque de esa manera no fallaba la programación. Y había veces que yo necesitaba sentir la presencia del Señor, y en más de una ocasión estaban esperando, ponían la cuña de la música que hemos oído. Esta. Y entonces, sí, entonces yo no podía hablar porque yo necesitaba estar en la presencia del Señor, y había momentos que me sentía sola, algo de verdad, que si yo no estaba en la presencia del Señor, la programación no se podía levantar. Claro. Qué bueno, quizá por eso, Isabel, pues estuviste 5 años con ese programa, o con esos 2 programas que tenías, y bueno, pues pudiste ser influencia para muchas personas. Gracias, Isabel, gracias de verdad por atender nuestra llamada y por recordar esas cosas, y se te ve ahí como todavía como emocionada, ¿no?, y nerviosa por poder llamarnos y por poder hablar con nosotros de esos tiempos, y bueno, pues gracias una vez más por todo lo que has aportado para Radio y Televisión Vida. Gracias a vosotros. Quiero decir algo. Claro que sí. Gracias bueno, al tiempo de la radio, a la programación, venía mujeres conmigo y bueno, pues se hizo Iglesia al Mula a través de esta programación. Wow. Se hizo Iglesia al Mula. Qué bueno. Gloria a Dios. Ahí permanece. Ahí permanece. Uh-huh. Empezó con una señora viejecita, Concha de Mula la llamamos, sí. Y empezó todo en una mesa camilla, porque ellas oyeron de la radio. En esa zona, en la Puebla de Mula, ahí en esa zona, no sabían nada del Evangelio. Y gracias a la radio empezaron a venir gente, y entonces hay Iglesia en Mula. Qué bueno. Ahí está. Qué bueno. Pues gracias, Isabel. Sí. Una vez más, Dios te bendiga y bueno, que, a vosotros, que vaya a bien. Vosotros. Que el Señor siga bendiciendo mucho. Y bueno, el mover que hay ahora. Mira, yo ahora estamos observando los tiempos sociales. Y bueno, realmente en estos tiempos políticos tan difíciles, ambientales, económicos, ahí es cuando se va a levantar el reino de Dios. Amén. Somos nosotros. Nosotros tenemos las llaves del reino de Dios. Amén. Y el mundo, la tierra,
la sociedad está esperando que los hijos del uno levantemos y que el reino de Dios se manifieste. Amén. Y bueno, y la radio es un canal. Es un canal para que se cumpla todo lo que el Señor dice. Entonces, yo insto de verdad a que busquemos el mover del Espíritu Santo, que busquemos el llevar a la gente a ya no a la salvación, que es tan importante en las almas, sino llevarlo al reino de Dios, llevarlo a un mover más especial, porque el mundo nos necesita. Entonces, la radio es un canal que llega a todas las personas. Y bueno, y vamos a ver como dijeron en ese tiempo, vamos a ver la gloria de Dios, porque todo está escrito, y el tiempo que estamos viviendo en este momento está escrito, y dice del tiempo antiguo a este tiempo, dice que lo que nosotros vamos a ver, otros quisieron verlo. Así es. Y en lo que nosotros nos vamos a mover, otros quisieron moverse. Es el tiempo. Entonces, estos 25 años ha dado mucho de sí. Estas ondas. Isabel, te propongo algo. Despídete como te despedías de tu programa Tomando la Tierra. Como si al viernes próximo fueras a regresar. ¿Cómo lo hacías en ese tiempo? Y bueno, pues despídete así, de esa forma. Yo doy gracias al Señor por tener a todos los oyentes. Doy gracias al Señor por este tiempo. Y yo declaro que cada uno de vosotros que habéis oído el Evangelio, que habéis oído la palabra de Dios, que estáis oyendo la palabra de Dios, yo os declaro libre, os declaro salvo, os declaro dentro de la redención, para que os podáis mover en el mover que el Señor quiere para esta tierra. Y hasta dentro de 7 días. Bendiciones, Isabel, gracias. Un abrazo. Chao. Amén. Pues recibimos saludos desde Alicante. Buenos días, bendiciones, saludos de parte de Eduardo y Lina para nuestra querida Ana desde Alicante. Y gracias a Dios por el ministerio de Radio Vida. Gracias Lina y Eduardo. Un mensaje desde Águilas nos llega. Hola, soy Yolanda. Un saludo desde Águilas y gracias y gloria a Dios por estos 20 años y los que vendrán. Gracias a todos los siervos e instrumentos que Dios usa para la obra y bendición del pueblo de Dios en los medios de comunicación. Recuerdo que hace unos años atrás, mi hermana estaba, Sonia, viendo la retransmisión de la reunión desde Murcia. Se desató una atmósfera de milagros y Sonia, que es su hermana, estaba delante del televisor o delante de Dios, arrodillada y frente a la televisión del salón, y luchaba por su milagro en la vista. Tenía hipermetropía y astigmatismo. Dios le dijo que rompiera las gafas en un acto de fe y quedó sanada totalmente. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Viendo una de las reuniones, se desató una atmósfera de Dios y ahí Dios la sanó en ese mismo instante. Gracias, Yolanda, por compartir ese testimonio. Y otros que tienen que venir al teléfono, 678-711-683, momentos especiales de Radio y Televisión Vida. En estos 20 años que hoy celebramos, que hoy recordamos, que hoy le damos gracias a Dios por todas esas cosas maravillosas que Él ha hecho. Una pequeña pausa, escuchamos una canción, a la vuelta regresamos con más sorpresas. Bendición, hasta ahora. Despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir
no existiera él, yo no sé qué sería de mí. No fuera el viento, ¿cómo podía vivir? Y si de mi corazón no fuera él el centro, había un vacío en mí. Oh, y es que todo, todo, todo se lo dejo. Transformar muchas vidas humanas y para llevar un poco de equilibrio a esta sociedad del siglo XXI que estamos viviendo. Yo lo que he visto es que al sumar todas estas fuerzas, como hablábamos antes, el contenido entre unos y otros, nos complementamos para poder llevarlo a la sociedad. El potencial se multiplica y la unidad, sin lugar a duda, surge con fuerza. Trabajar a través de Internet
con las redes sociales, pues te acerca mucho al oyente. Desde aquí queremos dar algo de excelencia poética, teológica. Lo mejor en música cristiana y lo más actual, sin olvidarnos de las joyas del ayer. Que a través de la palabra de Dios uno tenga una revelación con Jesucristo. Y qué aportaciones ofrece el Evangelio cuando se considera y se recibe. Que sepan nuestros jóvenes y nuestros niños que hay una alternativa y que hay una voluntad de Dios para ellos también. Por eso desde aquí ofrecemos un programa en el que se pone a la mujer en el lugar donde Dios quiere que esté. Yo creo que Dios tiene dos grandes sueños. Y yo sueño con ese sueño, con la salvación de España. Solo el tiempo mostrará lo que Dios puede hacer con una herramienta como esta. Hoy te pido que pongas tu confianza en Cristo. Voy a pedir que tú ores esta oración, frase por frase, después de mí. Querido Padre Celestial, sé que soy un pecador y te pido que me perdones. Creo que moriste por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos. Me aparto de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Quiero confiar y seguirte como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Él está vivo. Yo he dado mi vida no a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo. Y Él me ha dado una canción a cantar. Él me ha dado una bandera a seguir. Yo tengo razón de existir. Yo sé de dónde vengo. Yo sé por qué estoy aquí. Yo sé a dónde voy. ¿Y tú? Aquí estamos, esa pequeñita pausa en este especial. Hemos tenido a especial aniversario 20 años, casi 20 años, ¿no? 19 años con 11 meses. 11 meses y bueno. ¿Unos cuantos días? Y aquí recordando un poquito, la verdad, que en algunas cosas tenemos que forzarnos porque no se nos escape por ahí la lagrimilla. Claro. Pero qué emocionante, ¿no? Y hablar con Ana, cómo empezó todo, cómo el Señor lo preparó todo tan hermoso y tan precioso. Y también todos los testimonios que estamos recibiendo a través de WhatsApp. Por cierto, animarles, ¿no? Claro, claro que sí. Tenemos el WhatsApp activado y estamos recibiendo mensajes de muchos lugares donde, bueno, pues sienten gratitud con Dios por las palabras y los mensajes y las oraciones y todo lo que ha salido de estos medios. Y yo creo, Pepi, que tenemos que ser agradecidos y creo que es bueno celebrar. Es importante celebrar, saber sí. celebrar, porque al celebrar le damos valor a las obras que Dios ha hecho. Y celebramos precisamente, que hace 20 años que Dios dio a luz esta emisora y lo hemos oído las palabras del pastor Fernando al principio de este programa, como en ese momento decía, queremos dar la inauguración oficial a este medio de comunicación, radio, y se queda un... Yo me he dado cuenta que se queda, no sé si te has dado cuenta. Sí. Se queda un poco dubitativo. Sí. No sabes si decir televisión. Televisión, ¿te has dado cuenta, no? Sí. Radio, vida, ¿no? Como diciendo, a veces digo televisión o no lo digo. Porque en ese tiempo ni pensar, ¿no?, que había televisión.
pero él ya estaba, incluso antes de nosotros poder inaugurar la televisión, él ya decía radio y televisión, porque ya estaba siendo gestado en su espíritu. Y digo que es bueno celebrar y es bueno que nosotros sepamos tener gratitud y celebrar las cosas que Dios ha hecho, porque así le damos valor y le damos permanencia en el tiempo. Y precisamente después del año 2004 comenzábamos en Internet. Comenzamos en nuestra página web a través de Internet y bueno, pues también se unían personas de otras naciones, de otros países que han estado escuchando hasta hoy en día con nosotros y hemos tenido una representación de muchos países, yo diría decenas y decenas de países alrededor del mundo que han conectado con nosotros y que han seguido la programación, han seguido las reuniones y hay como una iglesia, ¿no? Que no tiene casa, que no tiene techo, que no tiene paredes y que cada día nos puede seguir y ellos están en sus congregaciones, están con sus, con sus ministerios, con sus funciones espirituales, pero también se conectan con nosotros y están bueno, pues celebrando y están aprendiendo con nosotros. Por ejemplo, Bibi, ¿quién nos está viendo ahora o quién nos está escuchando? La verdad que estaba mirando porque hablaba antes Ana de que la primera Radio Vida era Radio Kilómetro, se le llamaba, porque abarcaba un kilómetro, pero fíjate dónde estamos llegando. Mira, estamos llegando en España a través de Internet, pues a ver, voy a decir las comunidades, desde el norte hasta el sur. Bueno, pues estamos en Barcelona, en Madrid, en Murcia, Cartagena, Alicante. Hay muchísima gente escuchando desde todo el país, también desde Canarias, ahí nos están... Las Palmas, nos están escuchando. Y bueno, fuera de nuestras fronteras podríamos saludar a Holanda, Suecia, Rumanía, Suiza, también Colombia está con nosotros en este momento y Perú, o sea, desde ese Radio Kilómetro y en el 2004 que saltamos a Internet, pues tenemos que darle gracias al Señor por poder llegar, saltar nuestras fronteras, saltar incluso nuestra comunidad autónoma de Murcia a toda España y al mundo entero. Es algo impresionante, ¿no? Y bueno, pues esos son los que nos están escuchando, viendo. Oye, que no sé qué ha pasado aquí, ¿eh? Hay un montón de gente. ¿Tú le has contado a alguien que estamos haciendo un especial aniversario? Porque alguno. Se han conectado muchísima gente para vernos a través de Internet. Hablar de Atlanta, empezando desde fuera, ¿no? Atlanta, desde Portugal, Francia, en varios lugares de Francia. Inglaterra también está con nosotros viéndonos. Y bueno, dentro de España, pues... Ahí está Murcia, está Andalucía, la Comunidad Valenciana, muchos lugares, Alcoy, Ibi, Denia, está con nosotros, Almería, Yecla, Alicante, Alicante, Lorca, Cejín, Murcia, Palma de Mallorca, ¿y quién más? Argentina, San Miguel de Tucumán, nos están viendo en este momento. Qué bueno que podamos disfrutar de su compañía también. Y estamos esperando una llamada. Vamos a ver si la podemos realizar en unos momentitos. Pero para ponernos un poquito al día, podemos escuchar... Lo que estábamos... que no quiero chapar el tema, a ver si suena la llamada y después ponemos el audio, vamos a ver. Bueno, mientras, si te parece, Pepi, yo voy a transmitir algunos de los mensajes de los oyentes. Úrsula, desde Águilas, dice, en un tiempo en el que ella no se reunía, por casualidad puso Radio Vida en el coche y escuchó un testimonio que la hizo quedarse en esa emisora y seguir escuchando, y desde ese día no escuchaba otra cosa, y era a través de la radio que no estaba... separado, o sea, de alguna manera que la mantenía cerca de Dios y tenía comunión con Dios, hasta que un día Dios le habló claramente que comenzara a reunirse. Y hasta el día de hoy está muy agradecida
con Dios por Radio Vida. Fíjate, en un momento en el que ella quizá estaba desanimada y no se reunía por diferentes cuestiones, la radio era una ayuda, un alimento espiritual. Y un día el Señor le dijo: Úrsula, está bien que escuche la radio, está bien que vea la televisión, que escuche los testimonios y la palabra, sí, pero no te tienes que quedar ahí en tu comodidad, sino que tienes que, wow, buscar una iglesia local y reunirte con tus hermanos porque es necesario. Nunca la radio o la televisión pueden suplir lo que significa o lo que es reunirse en una congregación, ser parte de una iglesia local, tener una cobertura pastoral y bueno, pues servir a Dios en el propósito que Dios le da a cada congregación. Otro mensaje le doy gracias a Dios. Si te parece, Tony, lo dejamos para vamos. Después. Yo tengo que pedir perdón porque no he encontrado la sintonía de este programa que hacía, bueno, la que está ahí al otro lado, que es Esther. Esther, buenos Hola, días. Buenas. Buenos Hola, días, buenos Esther. Días. Hola, buenas. Esther Sánchez. Eso. Esther Sánchez, sí, que hace mucho tiempo, yo creo que en los comienzos, hacías ese programa Tú Eliges, ¿verdad? Así es, sí, con sí, mi hermana Raquel. Eso es, sí, nos acordamos muchísimo, sí, de ese programa. Pues cuéntanos un poquito, Esther. Pues la verdad, una bendición. Bueno, aquellos que no escuchaban, aquellos, las personas podían llamar, sí, y ellos elegían pues alabanzas y de júbilo, de adoración, o las podían dedicar a alguna persona para que esa persona pues pudiera recibir la bendición a través de esa alabanza y alabar al Señor también juntamente con ella. Y bueno, el privilegio de estar ahí también con Fernando, ¿no? En aquellos inicios, en aquel tiempo, ver su fe, su lucha, su esfuerzo. Es un gozo, un privilegio, y el tiempo que se emplea se pasa tan rápido que no es trabajo, la verdad. El colaborar, el ser voluntario ahí con vosotros es un, sí, gozo, un privilegio y una bendición. Al revés, sales reforzado. Claro, claro. Yo me acuerdo, sí, es Esther, verdad. Yo me acuerdo, Esther, en una ocasión que visité los estudios de Radio Vida cuando estaba en el noveno B, ¿no? Yo le digo el piso de Stevie, ay, sí, Wonder. Sí, sí. Vivía Stevie Wonder. Y allí, pues, visité y estabais en una habitación muy pequeñita y estaba tu, sí, papá también, que está en la presencia de Dios, estaba tu hermana y bueno, yo estaba, la verdad, alucinando, ¿no? De poder ver que alguien estaba hablando por la radio y que esas palabras salían afuera y ver los estudios, ¿no? Sí. Era algo, fue algo impresionante para mí. Y la verdad es que me dieron para decir algunas palabras y me dijeron, bueno, ¿y tú qué tienes que decir? Y yo digo, madre mía, pues ¿qué digo? Y digo, bueno, pues que en un sitio tan pequeño como este, sí, pueda salir una bendición tan grande a través de, bueno, pues para todas las personas que necesitan. Y la verdad es que no sé si eras consciente, Esther, de a todas las personas que pudiste llegar y que pudiste bendecir a través de algo parece tan sencillo como poner música, algo que te piden, pero luego la gracia con la que la presentabais y esa jovialidad que teníais. Bueno, no sé si eres consciente de tantas personas que habéis bendecido. Bueno, pues la verdad que no somos nunca conscientes, ¿no? Ni siquiera somos conscientes de cuando termina la reunión, alargar nuestra mano y saludar a una persona que viene de visita, cómo puede impactar, ¿no? Es un pequeño gesto. No somos conscientes nunca de cuánto puede llegar, ¿no? Como el sembrador con sus semillas va y esas semillas pueden llegar tan lejos, ¿verdad? Y es un gran ministerio, una gran labor y una gran bendición estar ahí en la radio y en la televisión. La verdad que sí. Qué bueno. Ahora lo he encontrado, a ver, Esther. He encontrado la sintonía. ¿Sí? Mira. Me han ayudado, tengo que decir la verdad. Era esta, ¿verdad? A ver, es que estoy en la calle. No es. ¡Wow! ¿Cuántos años tienes de charla? Qué bueno. ¿Qué te pasa cuando me da escalofrío? Eso, cuando emoción, escuchas esta, sí, esta.
Casi, casi que te dan ganas de presentar el programa, Esther, sí. ¿Eh? ¿Verdad? Sí. A ver, ¿cómo presentarías el programa ahora? Venga, a ver cómo... ¡Uy, no me acuerdo! Eso nunca se olvida. Es como montar en bicicleta. Y decían los números de teléfono antiguos en ese programa. ¿Por qué no lo intentas? Sí, no me acuerdo. Sí que no me acuerdo. Era 968-89-44... Ya pues no me acuerdo, sí, yo tampoco. No me acuerdo yo tampoco. Bueno, no te queremos poner en un compromiso, Esther, porque no, bueno, sé que sí, pasa mucho tiempo. Animar a jóvenes, a personas, a que colaboren y que participen con vosotros, tanto con sus ofrendas, pero también con su tiempo, con su trabajo, porque la mies es mucha, los obreros pocos. Y mucha gente necesita el mensaje de esperanza, el mensaje del Evangelio. Hay mucha gente en las madrugadas que necesita esa palabra de ánimo y de aliento. Y yo quiero lanzar este mensaje, si me permitís. Adelante, Esther. De ánimo, que en las iglesias que hablen con sus pastores, con el equipo, y puedan tener la bendición de participar ahí con vosotros, en dedicando su tiempo, su espacio, colaborando en alguna entrevista, en algún programa, donde vosotros le asignéis. Es una gran bendición, la verdad que sí. Uh-huh. Qué bueno. Pues me están chivando aquí que era 968-80-40-40, ¿no? ¡Oh, claro! Ese era... ¡Madre mía! 80-40-40. Gracias, Raquel. Ahí está escuchando Raquel. También precisamente la hija de Isabel, que ha estado con nosotros. Dice que lo tenía su madre en esos apuntes, ¿no? Del año 99. Bueno. Del año 99. Bueno, ¿y en qué año estuviste, qué años estuviste tú ahí, Esther, en ese programa? No ¿Recuerdas? Me acuerdo, si fueron tres... No, no me acuerdo bien, la verdad. ¿Y desde qué año estuviste? Pues eso lo vais a saber vosotros mejor que yo. Yo creo que andaría por ahí, por sí, el 99, el 99, 98, okay. Por ahí. Sí, 98-99, me parece, sí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues, qué bueno, Esther, muchas gracias por atender nuestra llamada, por recordar estos momentos. Y bueno, saludos a tu querido esposo David, a tus gracias. Hijos, y bueno, pues que tengáis de verdad un día excelente y todo lo que venga de Dios, que sea mucho mejor todavía de lo que le ha pasado. Gracias, Esther. No sé si quieres terminar con algo. Pues daros las gracias a vosotros y vuelvo a repetir, aunque sea un poco pesada, este mensaje de ánimo. A participar y a colaborar, que no es trabajo, no es carga, coger el coche, desplazarse hasta allí, es una gran bendición, porque es dando como se recibe. Así es. Un abrazo. Gracias, Esther, gracias. Bendición. Dios bendición. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Ay, qué bien. Mari Carmen, desde Callosa de Segura, nos dice: le doy gracias a Dios primero, pero sin esta emisión de Radio Vida nunca hubiera conocido la palabra preciosa de Dios. Mi marido y yo fuimos bautizados por Fernando. Tenemos, de los 6 hijos, tenemos una, ¿verdad?, que es la única que está en el camino del Señor, pero tenemos fe que también estarán los demás. Bendición. Que también estarán. Bendiciones, yo no podría vivir sin Dios. Amén. Pues yo tampoco, bueno. Mari Carmen, en eso estamos totalmente de acuerdo. Podemos vivir sin Radio y Televisión Vida, por supuesto. Podemos vivir sin, bueno, pues si no hubieran otros ministerios. Pero siempre Dios usa algo, Dios usa a alguien para poder tocarnos, para poder bendecirnos. Y decimos, bueno, pues si no hubiera sido Radio Vida, pues hubiera sido de otra forma, que alguien hubiera venido al Señor. Pero qué bueno que damos testimonio y bueno, pues damos gratitud a Dios, que Dios se pueda usar de nosotros para poder llegar a personas con necesidad. ¿Más cositas? Pues seguimos con más. Tú elige, porque a mí, nosotros después de Esther y Raquel, estuvo Fernando, que es lo que hemos oído antes presentando ese programa, y después le toca a una servidora con su hermana. Pepita. No me van a reconocer porque no me conozco ni yo. ¿Qué te parece? Llevabas el bigote muy largo, ¿no? En ese tiempo. ¿Era por eso que no te van a reconocer? No.
pero lo vamos a escuchar. Por favor, me perdonen lo ñoña que estaba, que estaba súper ñoña. Vamos a ver, vamos. Vamos a ir presentando el programa Tú Eliges. Un día más estamos aquí para bendecirte con este programa Tú Eliges. Aquí María Ángeles y Pepi a mi lado para serviros en esta mañana. Y como decía esa cuña, ya podéis empezar a llamar y solicitar esas canciones que tenéis para bendecir. Amén. Y aprovechar este último sábado del mes de julio. Mes de julio del año por ahí. El año de la pera. Sí, 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 sí. ¿Verdad, Pepi? Que es una voz ñoñica, ¿eh? Ñoñica, pero total, ¿eh? Y bueno, aquí estamos, pues. madre mía, señor. No, sí, a mí nunca me ha gustado. Yo no sé por qué me han dejado estar aquí, la verdad. Bueno, generalmente a nadie le gusta escucharse, ¿no? Salvo a algunos. Algunos se deleitan escuchándose a sí mismos. Sí, pero sí, por regla general, no nos gusta, no nos gusta escucharnos. Ya. Pero, sí, Pepi, ya apuntabas, ¿eh? Sí, por ahí iba. Claro. Y ese programa solo me queda porque mucha gente lo va a recordar. Bueno, era mi hermana, Geli, María Ángeles, que bueno, muchos conocen de esos tiempos. Hacíamos las dos el programa. Tú Eliges todos los sábados. Nos lo dejábamos todo por, como decía Esther, que no era un trabajo, sino era más bien una recompensa, era una bendición el poder hacerlo. De 10 a 2 y media, 3 de la tarde, ahí estábamos. Disfrutando. 5 horas. Sí, ahí estamos durante, por lo menos yo creo que ese programa lo hicimos como 7 u 8 años seguidos, todos los sábados. Solo librábamos el mes de agosto. Nos daba vacaciones Fernando. Y ahí teníamos muchísimas llamadas, yo lo recuerdo con mucho cariño y quiero que disfruten de esta llamada de una mujer que formó parte también de esta radio y que también llamaba para pedir canciones. Así que mira, vamos a escuchar esa llamada. Hola, buenos días. Hola, bonita, buenos días. Buenos días, preciosa. Hola, bonita. Sí, sí. ¿Llamas desde Cartagena? Sí. Sí, ¿no? Vicenta. Vaya, qué único. ¿Cómo estás? Voy a trabajar, bueno, trabajar. Sí. Me voy a trabajar, ¿no? Sí. Y me llamas ahora que tengo tiempo. Claro que sí, que hace tiempo que no escuchamos tu voz por aquí. ¿Eh? Vicenta, que wow. Ya tenía, bueno, sus trabajos, sus canciones. La verdad que están estropeadillos de todos los años que tiene y no podemos reproducirlo. Cántanos un poquito de lo que... Sí, claro. De lo que cantaba Vicenta. Baby. No, arráncate, cantaba vamos. Esa No temas. Vamos, sí. No, mejor tú, Tony. Es que yo no estaba en ese tiempo. Claro, no conoces esa No temas. Había una de la casa de Jairo. El señor está contigo, sí. Vamos, Pepi. No, Tony, ¿qué me estás diciendo? Que te están escuchando ahora, están esperando que cantes, Pepi. Por eso mismo me están escuchando, no voy a cantar, voy a martirizar aquí a la gente. Pero la verdad que hemos vivido cosas muy bonitas y muchos fallos también que hemos tenido, ¿eh? Y bueno, seguimos teniendo, pero espera. Ahí creo que va un poco mejor. Hola. A ver, Doris, ¿cómo te oyes? Ahora tenemos ahí algún problemita con el micro. Muy buenas tardes. No daba con la tela. Pequeños fallos técnicos, pero bueno, ya nada que no se pueda solucionar. Fallos que hemos tenido y seguimos teniendo. Pues sí, ¿por qué? Porque no hemos sido profesionales o no hemos tenido una escuela, ¿no? En este caso la escuela ha sido pues esto que ustedes están escuchando. Hemos aprendido poco a poco a escuchar, a locutar, a decir, a hablar correctamente. De repente nos ponen en una televisión, en una cámara, y dice, tú mira la cámara y habla. Y yo digo, Dios mío, ¿pero esto qué es? Eso no se lo perdonaré yo a nadie. Porque no, es diferente hablar a una persona que te está mirando, que está sintiendo, que está parpadeando y que está mostrando algún interés o no por lo que tú estás diciendo, pero por lo menos hay una persona ahí que recibe. Pero hablarle a un objeto, pues no es fácil, ¿no? Así que yo pido perdón por todos mis fallos y por todos mis errores y por los errores de Pepi y por todos los que hemos hecho todos estos años radio y televisión.
televisión, pero yo he visto mucha comprensión, ¿no? También en nuestros, sí, en nuestros amigos que sí, han dicho, ay, nos han tenido misericordia, la verdad. Como decía Vicenta, qué bonito que soy, qué bonito que soy. No pasa nada, que me equivoqué y no pasa nada. Así que, pero lo hemos hecho con todo el corazón. Adelante, Pepi, no sé si tenemos más momentos ahí. Tenemos más momentos, por ejemplo, un apartado para los niños. Ahora tenemos en radio y en televisión, uh-huh, tenemos dibujos muy bonitos y todo eso, pero en aquel tiempo sonaba algo así como esto. Hola amigos, un día más estamos aquí en Radio Vida preparados para comenzar el programa infantil que todos estos días, sabéis que en Radio Vida se emite tu historia preferida. Se nota el sonido que he sacado del VHS. Si alguien no lo sabe, es una cinta de vídeo. Le dábamos al LP para que durara 8 horas. Wow. Porque normalmente duraba 4 para grabar, pero nosotros le dábamos al long play para que durara 8. Por eso tiene ese sonido, para volver a reproducirlo durante la noche, como decía antes Ana. Así que ahí tenemos a Eunice. Que wow, qué tremendo programa, ¿verdad? Tu historia preferida. Sí. Y Eunice fue una de las, también de las artífices, ¿no? Y de las participantes aquí en Radio Vida. Pues sí, tengo más antes de pasar a lo que vamos a pasar después, ese tiempo de gratitud, pero a ver, espera. Es un Dios creador y que es un Dios que sirve a la creación, ¿no? ¿Estáis ahí? ¿Hola? Sí, sí, estamos aquí. ¿En España? Sí, 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 sí. Aquí Radio Vida. Sí, sí, sí. Ahí teníamos a otra, Vanessa Vergara, una también de las Vergara, ¿no? De las que han estado desde los comienzos, casi que no llegaban al micrófono al principio cuando todo fue inaugurado, pero poco a poco han ido creciendo, se han ido desarrollando y también, bueno, pues nos regalan programas y momentos muy especiales aquí en Radio y Televisión Vida. La verdad que hay un montón de material para disfrutar que no nos ha dado tiempo porque lleva su esfuerzo, su trabajo, su tiempo, su dedicación el extraer los programas de esas cintas de VHS, las más antiguas creo que tenemos algunas del año 99, que ha llovido ya un poquito. Y tengo otra cosa preparada, que esto se grabó, se editó aquí y fue la primera sintonía de Radio Vida. Ya. Lo van a recordar, mira. El mundo necesita escuchar algo que pueda llenar el corazón. Sonaba esa, ¿no? Yo creo que fue la primera sintonía. Sí, era una de las primeras. Pues Ginés desde Lorca nos escribe, también doy gracias a Dios porque le puso al pastor Fernando Vergara en su corazón la ciudad de Lorca, por la palabra que le dio el Señor sobre esta ciudad, si no me equivoco, en el año 2011. Lorca era puerta abierta hacia el sur. Y doy gracias porque este fin de semana ha hecho un año que una de las congregaciones que allí se encuentra en Lorca abrió esa puerta que el pastor Fernando tenía en su corazón de parte de Dios. Mucho ánimo y seguir así. Muchas bendiciones desde Lorca también. Gracias a Dios por Radio y Televisión Vida, que nos edifique, nos llena de la palabra. Un abrazo. Qué bien, Ginés. Un abrazo para Lorca. La verdad que está ahí, estuvo en el corazón de Fernando y está en el nuestro también. Y bendecimos a todos los lorquinos y todos los que se esfuerzan ahí en llevar la palabra. Y qué gusto que Radio Vida también forme parte. Cuando vamos para allá nos dicen, no escuchamos, porque tuvimos unos problemas. No, 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 no nos llega aquí la radio.
Y es un gusto tener una familia tan grande. Tengo otra cosita más, si te parece. En el año 99 sonaba una música joven. Uh-huh. Dos hermanas, que me van a perdonar, que una era Carolina, pero la otra, si alguien la recuerda, por favor. Pero ellas presentaban este programa, se llamaba Música Joven, en el año 99. Mire. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos en tu programación Música Joven, como todos los jueves, de 5:30 a 8:30. De 5:30 a 8:30, ahí estaban todos los jueves Carolina y su hermana, que la conozco, pero se me fue el nombre. En su casa la conocerán, ¿no? Claro que sí. Bueno, tenemos otro mensaje. Charo, desde El Palmar, dando gracias a Dios de este tiempo tan especial que ha podido pasar con Radio y Televisión Vida, para el lugar donde ella vive, El Palmar, y sabe que también tuvo un impacto cuando comenzó Radio Vida a escucharse allí. Claro, hace 20 años... era muy, muy extraño, ¿no?, que pudiera haber una emisora cristiana, por lo menos en Murcia. Recuerdo que en Murcia no había ninguna. Estuvo algún tiempo emitiéndose Radio Amistad, pero enseguida se convirtió en Radio y Televisión Vida, y era todo un acontecimiento, ¿no? Escuché, sí, montarte en el coche y escuchar una emisora cristiana, canciones ahí en tu propio coche que no venían del cassette. Eso era un subidón, ¿no? Tremendo. Sí. Y palabras y predicaciones y enseñanzas. Bueno, la verdad es que nos enriquecen muchísimo el poder escuchar todas estas cosas. En sí. 2009 comenzaba la televisión, y ahí tenemos también un audio, tenemos un vídeo que lo tienen nuestros compañeros, y que vamos a poder escucharlo, como el pastor Fernando en el año 2009 da, pues, de alguna manera, la inauguración de la televisión, y presenta los estudios que los teníamos ahí en la carretera de Alcantarilla. Adelante, compañeros. Pues qué bueno poder mostraros ahí en Televisión Vida nuestros pequeños comienzos de televisión, y esperamos que estos comienzos vayan creciendo como el bebé. Esta es la Televisión Vida, nuestras instalaciones, trabajando aquí con lo que tenemos, y esperamos realmente no solo tener, sino administrarlo todo bien, lo que Dios nos está permitiendo y lo que viene por la generosidad y la ayuda de todos vosotros. Aquí podéis observar las instalaciones nuestras, lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos llevando a cabo. Y no queremos, por supuesto, tener en poco los pequeños comienzos, sino darle la importancia que tiene, de verdad, lo pequeño que Dios nos ha dado hasta el momento, para que crezca y se multiplique. Quiero agradeceros a todos, de verdad, vuestro apoyo incondicional a Televisión Vida. Vaya. Pues ahí lo teníamos, en 2004, así que, perdón, en 2009, así que vamos a hacer también 7 años, este año 2016, que se han pasado rapidísimo también esos años, y que, bueno, pues poco a poco vamos avanzando en medios, en tecnología, en estar actualizados en cuanto a medios para la televisión, y que también, bueno, pues hemos podido dar 24 horas de una programación. Sí. Yo digo que es una programación variada, es como la dieta mediterránea. Sí. Que tiene un poquito de todo. Sí. y que es bueno para nuestro organismo. Bueno, tengo que decir que se llamaba Alicia, Carolina y Alicia. Por cierto, claro. Carolina es la que cantaba esa melodía. La melodía de Radio Vida, Herrera, y bueno, pues ahí hacían ese programa. Si me da tiempo, te cuento un chiste. Bueno, yo no. Carlos Peña. ¿Sabes cómo se llamaba la partera de Eva? La partera de Eva, la comadrona, se llamaba Dolores, porque Dios dijo: con dolores da la salud. Ay, ay, ay. Pues bueno, todo eso es Radio Vida. Es un poquito de todo, ¿no? Como decíamos. Pues queremos tener unos momentos para dar gracias a Dios
Claro, 20 años de radio y televisión, muchos momentos, muchas experiencias, muchas lágrimas, muchas risas como estas últimas que hemos escuchado, pero queremos darte gracias, Dios mío, por todas estos momentos especiales, porque vemos los comienzos, como decía tu siervo Fernando. No menospreciemos los pequeños comienzos, porque los pequeños comienzos se da luz y como se decía de Juan el Bautista, ¿qué llegará a ser este niño? ¿Quién llegará? Si ya desde el vientre de su madre está lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que llegará a ser? No sabemos muy bien qué es lo que tú vas a hacer, Señor, pero queremos dedicarte esta semana especial que conmemoramos y estamos recordando tus obras y todas las cosas que hemos hecho y todos los mensajes que nos han llegado aquí a los teléfonos y todas las muestras de gratitud, de ánimo, todos los testimonios de sanidades, de conversiones. Señor, que en estos 20 años solamente en el cielo sabremos el impacto que ha tenido este ministerio. Señor, queremos darte a ti la gloria. Queremos transferirte a ti todo el honor, toda la alabanza. Señor, decirte que tú eres el que merece Señor, la importancia. Aunque hemos estado hablando de personas físicas, hemos estado hablando con también intervenciones telefónicas, con personas que han sido importantes en Radio y Televisión Vida. Pero, Señor, nada podríamos hacer sin ti. Nada podríamos, Señor, esperar si no fuera porque tú estás en control de todos. Tú has sido fiel. Dios ha sido fiel. El Señor se ha movido en una forma poderosa en este medio. Y hoy, Señor, queremos darte a ti toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchamos esta canción. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Dice Yolanda desde Alicante, aún recuerdo cuando recién convertida, cuando solo llevaba 2 semanas sin nada de drogas, tuve un día horrible en el cual me cuestioné caer por una serie de problemas que tuve ese día.
Recuerdo que puse la radio para intentar desconectar con escuchando música. Igual fue mi sorpresa que escuché hablar de Dios, de su amor, misericordia, de la fortaleza que me daba y que todo lo podía con él, seguido de unas alabanzas preciosas. Yo ni siquiera sabía que existía una radio que hablaran de Dios. Y en ese momento justo y crucial os encontré en mi vida. Gracias a Dios por ello y por la bendición tan grande que sois, no solo para mí, sino para todos los oyentes, por esos despertares con vosotros y esas oraciones llenas de amor de parte vuestra, esas enseñanzas llenas de consejos y crecimiento en momentos cuando no podía congregarme por trabajo. Habéis dado aliento a mi corazón. Hoy por hoy tengo la suerte y la bendición de poderme congregar con vosotros en Alicante después de dar muchas vueltas buscando mi sitio. Por fin siento que lo he encontrado. Gracias a Dios por formar parte de esta gran familia. Felicidades y que Dios os bendiga, Yolanda. Gracias, Yolanda. Pues la verdad es que tremendo, ¿no? El testimonio tuyo y bueno, gracias por escribirnos, así como también otras personas que seguro que se sienten muy identificadas con las palabras de Yolanda. Qué bueno, esta mañana nos llamaba una querida oyente que se me olvida el nombre también, era algo de Raquel, un nombre compuesto, Ana Raquel, desde Molina creo que nos llamaba y nos daba el testimonio de que la semana pasada estuvimos orando por un trabajo y hoy empezaba a trabajar. Wow, qué bueno. Y digo yo, Señor, gracias porque eres tú el que hace los milagros, el que hace como quiere, toca las vidas, bendice, porque la verdad que ninguno de nosotros tiene mérito alguno, sino que Dios usa este medio, este canal, y nosotros somos los primeros bendecidos, ¿no? Yo también recuerdo cuando yo descubrí Radio y Radio Vida en aquel entonces, como el Señor usó este medio para bendecirme y despertarme a muchas cosas. Así que yo me identifico muchísimo con todas las llamadas que están, todos los mensajes que están dando, la verdad. Y que nos falta tiempo. Sí, son ya las dos. Sí, ha pasado una hora y media, pues tan rápido. Pero todas estas cosas condensadas en una hora y media hay muchísimas más que no podemos contar, lógicamente. Pero queremos invitarles y queremos extender este llamado a todos los que de alguna manera u otra han sido parte de Radio y Televisión Vida en estos 20 años, porque vamos a tener un momento muy especial el próximo sábado, Pepi. Sí. Un momento en el que vamos a tener ese aniversario con muchas sorpresas, con música, con la palabra del pastor Juan Radamés Fernández. Va a ser un momento de supremo gozo, ¿no? Donde vamos a gozarnos en las obras de Dios. Yo creo que va a ser una fiesta completa estos 20 años que el Señor ha permitido que Radio y Televisión Vida estén en el aire, que vamos a tener ahí a Jackson Gómez, a Juan Radamés Fernández, todo el equipo de Radio y Televisión Vida, el grupo de alabanza a los pies del Rey, y va a ser una celebración por completo. Así que yo creo que nadie puede faltar a ese evento este próximo sábado 5 de diciembre ya, cómo se pasa el tiempo, a las 6:30 en Cartagena, la calle Picos de Europa, en Cartagena. Ahí vamos a estar celebrándolo, así que preparen ese momento, ese sábado, resérvenlo, porque no es algo, no es cualquier cosa, ¿no? Y como dice muy bien el eslogan, porque 20 años no se cumplen todos los días y no sabemos qué va a pasar de aquí a 20 años más. Hoy tenemos la oportunidad de celebrar que el Señor haya permitido tener un medio como este para expandir el reino, ¿no? Amén, amén. Pues gracias por su sintonía. Son las 2 de la tarde y un minuto y queremos agradecer a Dios y agradecer a todos ustedes estos 20 años que estamos aquí y les esperamos sin falta el próximo sábado a partir de las 6:30 de la tarde en las instalaciones de la Iglesia Nueva Cartagena, ahí en Cartagena, para gozarnos con el Señor y para poder, bueno, pues conocer a muchas personas que seguro que vamos a escuchar y
vamos a encontrarnos con personas que nos van a decir, oye, tú a mí no me conoces, pero no te puedes imaginar, como ya algunas personas cuando nos ven, que parece que te ven, que te conocen de toda la vida, ¿no? Sí, no, dicen, tú, vosotros sois de la familia, claro, estáis siempre con nosotros. Y bueno, pues nos transmiten todas esas, sí, esas cosas grandes que el Señor hace. Así con ellos. Pues un abrazo, Pepi. Gracias. A ti, Tony. Hasta el próximo día. Así es. Bendición. Hasta que llegamos. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. A esta misma hora, Jesús vive. Él es la respuesta para ti. Te espero detrás del 28-10-12. Hasta siempre, amigos. Dios no fuera el viento, ¿cómo podría? Lo que quiero es lo mejor para ti, que tus años vivas con paz en el Señor. Y si de mi corazón no fuera el ser. Que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa. Solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. Y si hay peces en el mar, yo tengo que salir a pescar. Esa es mi meta. Thank you.
voluntariamente en este programa, darle mi vida por completo. Espíritu de Dios, tú me traes por la fe esta revelación de entender que todo, todo, all, todo te lo debo a ti. Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él.